En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos aquellos que estáis conectados con nosotros un domingo más a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube y también a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Un domingo más estamos escuchando últimamente hablar sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad aquí en Radio Luz a las Naciones. Hablamos de un solo Dios en tres personas y concretamente los estudios que estamos escuchando es de la tercera persona, el Espíritu Santo. Y bueno, pues hemos escuchado a través de José Manuel Monjero sobre el bautismo en el Espíritu Santo también. Posteriormente con José Carlos Fernández desde Galicia y una introducción en dos estudios sobre los dones del Espíritu Santo. Y en esta tarde tenemos a nuestro querido colaborador Loel Bruckner al otro lado, vía Skype ya con nosotros, y le damos la bienvenida. Las buenas tardes, Loel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros otra vez. Igualmente para nosotros, Loel, y concretamente después de lo que llevamos escuchando a través de la tercera persona de la Trinidad sobre el bautismo en el Espíritu Santo, la introducción que José Carlos nos ha dado sobre los dones del Espíritu Santo, sobre qué en este día vamos a escuchar, qué es lo que nos vas a transmitir, de lo que nos vas a hablar, Loel. Bueno, por ver, estoy viendo en estos días especialmente, ya que estamos en ese tema, el papel que tomaba el don de profecía en la iglesia primitiva. Uh-huh. Quiero hablar de eso y quiero hablar de cómo hace falta hoy en día. Bueno, pues nosotros ya tenemos un corazón abierto y preparado para recibir aquello que Dios haya puesto en esta tarde en tu corazón. Y bueno, animamos a la audiencia a que disponga su corazón para recibir aquello que Dios tiene para nosotros, que es bueno en gran manera. Así que adelante, Loel, con todos nosotros a través de vía Skype en este día, este domingo, un domingo nuevo que Dios nos permite volver a escuchar a las 7 de la tarde la palabra de Dios. Adelante, Loel. Muchas gracias, Rodolfo, y un saludo a todos los que están escuchando. Vamos a hablar, yo quiero hablar específicamente de un don del Espíritu. Y la razón por qué he elegido este don es por lo que leo aquí en 1 Corintios capítulo 14, el primer versículo. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead, y en la versión que tengo dice, desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Dice, sobre todo aquí. Entonces yo creo que es justo que nosotros estudiemos de una forma más concentrada para ver lo que es este don y lo que no es este don también. Déjame un poco hablar al principio de donde transmite la palabra de Dios algo sobre los dones del Espíritu.
Esto es muy importante, que Dios tiene que donar, otorgar dones a nosotros. Es necesario que la iglesia, que no es un instituto mundano, es algo espiritual, es la novia de Cristo. No podemos copiar, imitar cualquier cosa de este mundo para saber cómo manejar a la iglesia, cómo debemos tratar este asunto de la iglesia. Es totalmente única. La iglesia es diferente que cualquier cosa que tenemos en el mundo. Así que no tenemos un ejemplo que seguir. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que ser dirigido por el Espíritu Santo, estrictamente, para poder atender ese asunto de la iglesia. Es sobrenatural. La iglesia es sobrenatural. La iglesia es celestial. ¿Por qué? Porque todos los miembros han nacido de arriba, han recibido vida celestial. Están viviendo en esta vida aquí en la tierra. Es espiritual la iglesia. No es algo exterior, no es algo superficial, no es algo que se ve, que se observa, ni de qué se puede distinguir por algo visible. Es totalmente una iglesia espiritual. Fíjate que no estamos tan acostumbrados a eso, ¿verdad? Hoy en día hasta el término iglesia lo usamos para hablar de un edificio. Eso es totalmente incorrecto. La iglesia nunca es un edificio. La iglesia no es una organización. La iglesia no puede consistir de unas cuantos oficiales o como se hace en un club. La iglesia es totalmente otra cosa que a lo que nosotros nos acostumbramos. Tenemos que acostumbrarnos entonces de otra manera. Tenemos que ver que la iglesia consiste de gente. En una palabra, esto es lo que es la iglesia. La iglesia es, se llama una novia en la Biblia. Y es gente. Los llamados aparte. La palabra iglesia específicamente quiere decir las personas llamadas aparte. ¿Aparte de qué? Aparte del mundo. Para Dios. Ellos existen para el propósito de Dios. Somos llamados aparte de todo lo demás para poder servir a Dios. Entonces, tenemos un pueblo, gente, y tenemos un dirigente, que es Jesucristo. Entonces, de esto consiste la iglesia. Si desaparecería todas las escuelas bíblicas, si desaparecería todos los edificios, lo que llamamos iglesias, los templos o lo que tú quieras llamarlo, si desaparecía todo lo visible, todavía no perdemos la iglesia, porque la iglesia es gente y es Cristo dirigiendo esta gente. Es un novio y una novia. Es un cuerpo espiritual que funciona aquí en el mundo y tiene que ser edificado. Vamos a ver algunas cosas, creo que serían interesantes. En cuanto a la edificación de la iglesia, quiero ir primeramente a Romanos capítulo 12, porque aquí primeramente Pablo menciona algunos dones. Creo que hay 7 aquí.
Y a ver, empezamos en versículo 6. Y dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y note que la primera mencionada aquí es la profecía. El don de la profecía está en esta lista y está en una lista en 1 Corintios, donde vamos a ir en unos minutos. Entonces habla del servicio, en servir, en lo que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Bueno, no vamos a hablar de todos estos, sino que vamos a ver unas palabras antes de dar esta lista. Primeramente, según la gracia, dice aquí. Sea que necesitamos gracia para poder servir o para ejercitar estos dones. Para todos estos dones hace falta la gracia. La gracia tiene que ser lo que nos mueve. La gracia siempre viene de Dios. La gracia, lo hemos definido muchas veces. La iglesia lo define así, los que enseñan la palabra de Dios lo definen como un favor inmerecido. Pero ¿de dónde viene este favor? Viene de parte de Dios. Y aquí dice, para ejercitar los dones, tenemos que recibirlos de parte de Dios. Gracia, favor, de parte de Dios. Aparte de Dios, no se puede ejercitar los dones. Y además, la iglesia no puede funcionar. Tenemos que recibir gracia. Y luego dice, proporción a la fe. Aquí entra la fe. La fe es la confianza en Dios. O estamos dependiendo de Dios para poder ejercitar estos dones. Esto no se puede hacer aparte de depender de Dios. Y creo que depender de Dios es la mejor manera de definir lo que es la fe. Una confianza, una dependencia en Dios. Entonces, tenemos la gracia de Dios aquí repartido a la iglesia para que pueda ejercitar los dones y una dependencia en Dios que Él nos va a dar la capacidad para ejercitar estos dones. Como se ha dicho varias veces ya en estos programas, no, al hablar de dones, no estamos hablando de talentos naturales. Algunos que tenemos desde nuestro nacimiento. Hay personas que parece que desde el nacimiento saben cantar. Yo oí un niño ahora mismo cantar con una chica y el niño yo creo que no pasaba de 6 años y estaba cantando la segunda voz. No la melodía, sino la segunda voz. ¿De dónde viene eso? Es un talento. Es algo que tiene por los genes. Algo que le ha dado sus padres. Esto no los llamamos dones. Los llamamos talentos. También hay cosas que adquirimos. Adquirimos por estudio, por practicar, por ensayar. Pero es por forma natural. Y ganamos algunos así, cosas que podemos hacer, ¿verdad? Por nacimiento o por adquirir, por el estudio o por lo que sea.
Los dones del Espíritu no vienen así. No vienen así, sino vienen directamente de Dios, después que uno ha nacido de nuevo. Y especialmente después que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, es cuando normalmente empiezan a manifestar dones en la vida. Esto no quiere decir que lo pueda manifestar antes. No estamos limitando a cierto tiempo los dones del Espíritu, pero normalmente digo, cuando una persona ha sido tan sumergido en el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, es cuando mejor pueden fluir por él los dones del Espíritu. Bueno, hemos visto los dones en Romanos capítulo 12. Ahora vamos a ver, no voy a hablar de Éfeso, los Efesios, en el libro de los Efesios. Aquí habla de dones también, pero más bien creo que sería llamado ministerios. Vamos a verlo rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, ¿de quién está hablando aquí? Cristo. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesús, Jesucristo. No diríamos entonces específicamente que estos son dones del Espíritu. Son dones que Cristo ha dado, pero al seguir adelante, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenar todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando mejor aquí de ministerios que Cristo ha dado a la iglesia. Bien, pueden ser capacitados estos ministros, con dones del Espíritu, pero no está hablando específicamente de dones del Espíritu aquí. Está hablando de dones que Cristo dio a la iglesia, ministerios que Cristo ha dado a la iglesia, entonces dice en versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, estos son dones, son ministerios para edificar a la iglesia. Bien, hasta la venida de Cristo, porque está hablando al final de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un crecimiento en la iglesia que podemos llamar una edificación. Muy bien. Bueno, en primero de Pedro, hemos visto también que aquí Pedro menciona dones. Dones del Espíritu. No solamente Pablo, entonces, sino que Pedro también menciona los dones, y Pedro está preocupado que estos dones se operan. Vamos a ver, versículo 10, según cada uno ha recibido un don, ¿ves? Un don de parte de Dios. Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11 dice, el que habla, que hable conforme a
Y aquí dice en la Biblia de las Américas, como en el Reino Valera, conforme a las palabras de Dios. Pero la palabra original no es la palabra común. No es lo que se usa normalmente para las palabras de Dios, sino la palabra es, y lo tengo, fíjate que en inglés, casi en todas las versiones en inglés, tiene la palabra original que es oráculo. Lo tengo en español en la Biblia textual también. La palabra oráculo, a la orácula, oráculos de Dios, a los oráculos de Dios. Y esta palabra solamente se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra muchas veces. ¿Saben cuáles libros? En los libros de los profetas. Especialmente en el libro de Isaías. Se encuentra muchas veces. También en los otros profetas. Pero especialmente lo usa esta palabra Isaías. Y quiere decir una palabra recibida de Dios. Para, directamente, para compartirlo con ciertas gentes. Un individuo, la nación de Israel, otras naciones, pero eran oráculos. Y tenían que ver mucho con los profetas. Era una palabra relacionada con los profetas. Entonces, yo creo que lo que Pedro está diciendo aquí, en versículo 11 de capítulo 4, es que al hablar, está hablando especialmente de la profecía. Que lo haga como los oráculos de Dios, que hable de parte de Dios directamente a una situación, a un grupo o a una persona. Una palabra, y lo vamos a dar muchos ejemplos, pero una palabra que viene de Dios en cierta situación, ¿verdad? Para varias cosas. Esto vamos a ver enseguida también, el propósito. El propósito de la profecía. Bien, ya hemos leído, ¿verdad?, el primer versículo de 1 de Corintios 14, donde dice que debemos procurar, más bien, profetizar. Y yo me sorprendo en estos días porque estamos concentrando mucho en la obra del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, y estoy quedando muy impresionado de cuánto, de cómo la profecía actuaba comúnmente en la iglesia. Ya te digo, vamos a ver unos ejemplos en unos minutos. Pero lo veo que toma un papel muy grande en la iglesia primitiva. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿dónde está entre nosotros? ¿Dónde está entre la iglesia hoy en día? Que Dios hable a la iglesia por medio de los profetas. Número uno, diría, que todavía existe profetas en el Nuevo Testamento. La Biblia lo dice, no lo niega en ninguna parte que ha desaparecido este ministerio. Los profetas todavía existen en el Nuevo Testamento y no lo veo muy diferente que el ministerio que tuvieron en el Antiguo Testamento. Yo lo veo muy semejante. Había escuelas de profetas en el Antiguo Testamento. Personas que se dedicaban a la profecía. Esto sería un estudio muy interesante también ver de cómo algunos
Esto es lo que se concentraban en la profecía. Yo creo que tenían que desarrollar una relación con Dios de forma que podían escuchar su voz y compartir esto con otras personas. Había escuelas de profetas. Y algunos de los profetas mayores en la Biblia estaban relacionados con estas escuelas. Una cosa que quiero que veamos claramente, porque hay personas que lo dicen hoy en día y creo que no es cierto. Hasta estoy convencido que no es cierto, que ahora la profecía es predicar. No, señor. ¿Qué es el problema con eso? ¿Por qué digo que no tan enfáticamente? Que predicar no es profetizar. Pues por el mismo vocabulario, por la misma palabra. La Biblia, no debemos decir que la Biblia, no podemos cambiar el vocabulario de la Biblia. Lo que la Biblia dice, esto es lo que significa. ¿Verdad? A menos que, bueno, en lo original dice otra cosa que en el español, por ejemplo. Pero el que el griego dice o usa otra palabra que usamos en español. Si no, no debemos nunca cambiar el vocabulario de la Biblia. La terminología. Predicar, lo que quiero decir es esto. Predicar es predicar. Profetizar es profetizar. No vamos a decir que profetizar es predicar, ni que predicar es profetizar. Esto es cambiar la palabra. Cambiar la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado por inspiración. Aquí en la Biblia, profetizar no es predicar. En verdad, predicar no dice en ninguna parte en la Biblia que predicar es un don del Espíritu. Predicar es proclamar. Se puede decir que el evangelista predica, proclama el Evangelio. Y quizás es acompañado por dones, yo no digo que no. Quizás se puede oír profecías en medio de la predicación. Además, se puede oír profecías en medio de la conversación. Hay muchas maneras en que los dones pueden manifestarse. Y el Señor está encargado con eso. Con la manifestación del Espíritu. Puede ser, como digo, en la conversación, de repente Dios esté metiéndose en esa conversación. Ay, cuando hablo de estas cosas, hermanos míos, me empieza a arder el corazón y digo, ay, Dios, ¿cuánto necesitamos esto hoy en día? Que estemos constantemente andando en el Espíritu. Y en nuestras conversaciones se manifieste el Espíritu de Dios. En la predicación también. Pero uno puede predicar sin un don del Espíritu Santo. Proclama la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios. Hay algunos que tienen ciertos dones, talentos naturales. Hay algunas personas que son elocuentes. Tremendamente elocuentes. Y pueden predicar muy bien. Hay algunos que tienen un gran vocabulario y conocen la terminología de la Biblia, ¿verdad? Y así, usando estas cosas, se puede predicar, pero, y practique, como digo, puede adquirir la capacidad o puede tener algunos dones naturales, o sea, talentos naturales. Pero predicar no dice en ninguna parte
que predicar es un don del Espíritu. La profecía, sí, siempre es un don del Espíritu. Pero recuerda hacer esto, porque comúnmente se oye que profetizar hoy en día es predicar. No, esto no me gusta. De que hoy en día tenemos algo diferente que lo que hay en la Biblia. Nos quieren quitar lo que Dios nos ha regalado. Si son dones de Dios, debemos apreciarlo, no quitarlos, no negarlos. Debemos, y Pablo lo hizo, y fuertemente habló sobre ese asunto de no despreciar ningún don del Espíritu. Bien, profetizar no es predicar. Predicar es predicar y profetizar es profetizar. Ahora, una cosa interesante en el Antiguo Testamento que quisiera que viéramos por unos minutos, en el libro de Esdras, capítulo 6, yo creo este es una sombra. El Antiguo Testamento tiene sombras de lo porvenir. En el Nuevo Testamento tenemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero en Esdras y en todo el Antiguo Testamento tenemos sombras, tenemos ejemplos que apunta hacia Cristo y a la iglesia. ¿Dónde estoy aquí? Esdras capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata el libro de Esdras? ¿Sabes tú? Se trata especialmente de reedificar el templo, ¿verdad? Que fue destruido por los babilonios. Bien, versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación. Es la misma palabra que Pablo usa en el Nuevo Testamento, edificar la iglesia. Aquí están edificando un templo material, un templo físico. Pero esta señala hasta el Nuevo Testamento donde edificamos espiritualmente. Y las cosas espirituales son más reales, más importantes, más poderosos que las cosas materiales y físicas. Están edificando un templo. Según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Dario y de Artajerjes, rey de Persia. Bien, y este templo fue terminado al tercer mes día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Dario, pero aquí lo importante es que mientras que profetizaba los profetas Ageo y de Zacarías, iba construyendo la gente el templo, edificando el templo, la profecía apoyándoles mientras que iban edificando. Yo lo hallo muy interesante. Bien. Bueno, así podemos ver que aún en el Antiguo Testamento, la profecía ayudaba o apoyaba la edificación. Aquí de una forma física, por un templo físico. En el Nuevo Testamento, la profecía acompaña también o apoya la edificación espiritual, la edificación de la iglesia. Y de esto, Pablo enfatizaba mucho. Bien, vamos a 1 de Corintios una vez más, capítulo 14. Y en versículo
3 nos va a decir qué son los propósitos de la profecía. Ya hemos visto que la profecía apoyaba la edificación. En 1 Corintios 14, versículo 3, dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres para también edificación. ¿Ves? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el propósito, uno de los propósitos de la profecía era la edificación. La edificación de la iglesia. También para exhortación y consolación. Y mientras que vayamos estudiando la profecía, vamos a ver actuando estos propósitos en las vidas de las personas. Son edificados, son exhortados, son consolados. Bien, te digo, la profecía es prominente. Toma un papel muy importante en la iglesia primitiva. Aún Joel profetizando de lo que pasaba en el día de Pentecostés. ¿Se acuerda que Pedro citaba una profecía de Joel? Y dijo, esto es lo que está pasando aquí. La gente todo estaba confusa, pensando qué cosa está pasando aquí. ¿Qué tremendo es esto? No lo entendemos. ¿Qué está pasando? Pedro contestó, esto, lo que vosotros estáis viendo aquí, es lo que fue dicho por el profeta Joel. Siempre debemos decir esto, que lo que esté pasando entre nosotros sea lo que fue dicho en la palabra de Dios. Si no está en la palabra, tenemos todo el derecho de rehusarlo, de negarlo, de denunciarlo aún. Tenemos que basarnos 100% en la Biblia. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, dijo Pedro. Y esto es lo que citaba entonces. Bueno, déjame ir a los hechos en lugar de ir a Joel, porque lo tenemos aquí en capítulo 2 de los hechos. Es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días. Entonces, está marcando Pedro el principio de los últimos días. Porque esta profecía fue para entonces. Y hasta que terminara estos últimos días, esta palabra de profecía de Joel siempre sigue en vigor. Esto es lo que dijo. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, escucha, profetizarán. Profetizarán los hijos y las hijas. Manifestarán este don celestial de parte de Dios. Esto se les marcará en los últimos tiempos. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Por segunda vez habla del don de la profecía. Y mostraré, entonces, habla de señales en el cielo, en la tierra, y termina con que la tierra, el sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor.
Y antes que venga el día grande y glorioso del Señor, los hijos y las hijas profetizarán. No habla aquí de cesar nada. No hay una cesación del don de la profecía. Seguirá en vigor por los hijos y las hijas, por los siervos y las siervas, profetizarán hasta que venga el día grande y glorioso del Señor. Vamos adelante. Ahora estamos en Hechos capítulo 2, y este fue versículo 16, 17 y 18. Y vamos a seguir adelante porque queremos ver otros ejemplos en el libro de los Hechos. Vamos al libro 4 de los Hechos, y en versículo 36 se introduce una persona que no hemos conocido antes. Se llama José. Estáis ahí en Hechos capítulo 4, versículo 36, ¿verdad? Donde habla de José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Ahora, yo he visto una cosa curiosa. Estuve estudiando un poco de Bernabé, de su vida, porque hasta aquí no le conocemos. Hasta aquí no le conocemos. Él entra en la historia aquí. Pero estuve viendo lo que decían de él algunos comentaristas, que por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. John Wesley dijo sobre este término, hijo de consolación, dice, no lo dijeron solamente porque asistía a los pobres, porque ayudaba a los pobres con su fortuna, pero por sus, fíjate, sus dones particulares del Espíritu Santo. Y por lo cual él fue capacitado para consolar y para exhortar. ¿De qué está hablando aquí? Consolar y exhortar. Hemos visto que esos son dos de los propósitos del don de profecía. Entonces, Wesley está diciendo que no solamente ayudaba a los pobres materialmente, sino por medio de dones del Espíritu, tenía capacidad para consolar y para exhortar espiritualmente. Ahora, otro comentarista, Adam Clark, dijo algo aquí muy interesante para mí. Dijo esta palabra Bernabé, que significa hijo, mira, lo cambia un poco. Lo que significa, dice él, hijo de profecía. Hijo de profecía. Wesley dijo que este hombre consolaba y exhortaba. Entonces, la palabra específicamente y literalmente, Bernabé quiere decir no solamente hijo de consolación, sino lo que produce la consolación, que es la profecía. Literalmente, su nombre quería decir hijo de profecía. No lo había yo estudiado antes, pero veo que se concuerdan los comentaristas en esta cosa. El nombre de Bernabé, y además vemos en capítulo 13 de los Hechos, versículo 1, había una nueva iglesia en aquel entonces, la iglesia de Antioquía, y estaba muy involucrado allí Bernabé,
antes de que él se juntaba con Saulo, él estaba trabajando en esta iglesia. Después fue y trajo a Saulo, que después fue llamado Pablo, con él a la iglesia en Antioquía. Y mira lo que dice, había profetas y maestros. No solamente maestros, profetas. Y entonces nombra a estos, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio y además todos. No hay que nombrar todos, pero es muy interesante, veo yo, que como dice John Wesley, este hombre era dotado, era donado. Él tenía dones de parte de Dios que trajo consolación especialmente y exhortación a la iglesia. Profetas en la iglesia primitiva tomaban una parte muy importante. Bien. Bien, vamos a capítulo 11 de los Hechos. Vamos a concentrar en los minutos que nos queda en el libro de los Hechos para observar cómo desarrollaba ese don de profecía. En Hechos capítulo 11 y versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos. Mira, versículo 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Había todavía profetas en el libro de los Hechos. Nuevo Testamento. Mientras que iba desarrollando y edificando la iglesia, había el ministerio de profetas. Uno de ellos se llamaba Agabo, y vamos a ver cómo profetizaba. ¿Qué era? ¿Era predicación? ¿Es lo que hacía? ¿Se puso delante de gente a predicar? No. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Predecía que iba a haber un hambre. Y esto ocurrió. No era un profeta falso, porque ocurrió lo que él dijo que iba a pasar. Y esto puede pasar hoy en día. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Vamos adelante a capítulo 21 ahora y versículo 10. Capítulo 21 de los Hechos y versículo 10. Y deteniéndonos allí, ¿dónde estamos? Ha llegado a Tiro. Llegamos a Ptolemaida, dice, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Esta tenía que ser muy cerca de Tiro. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Ahora está en Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista. Bien, están en la casa de Felipe en Cesarea. Ahora, versículo 10. Vamos a volver a versículo 8 en un minuto. Pero quiero que vean otra vez en versículo 10, ¿quién aparece? ¿Quién aparece aquí otra vez? Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. No solamente Agabo lo había dicho. Pablo dice en todas las partes donde iba, tenía que ver el don de profecía. Porque
no solamente él, sino otros, le habían avisado que le iban a atar y llevar preso en Jerusalén. Bueno, todo esto fue confirmación. Y todo esto era para que Pablo se preparara para lo que iba a venir, que su espíritu fuese preparado y que él supiera que esta fuera la voluntad de Dios. Dios le estaba avisando de antemano, informándole. La profecía fue para eso. Pero lo que no hizo, véalo, no Agabo no le aconsejó en cuanto a lo que debía hacer. O sea, la profecía no dirige. Mucho cuidado con los que usan la profecía para dirigir a las vidas. Este no es el propósito de la profecía. Para decir, no dijo a Pablo, no vayas. No lo dijo Agabo, el profeta no lo dijo. Él le avisó de lo que iba a pasar. Era para Pablo hacer la decisión de que si iba o no. Y así es en cada caso. No debemos estar dirigiendo a otros, sino que esta persona misma tiene que hallar la voluntad de Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo. Agabo solamente le está avisando. Ahora volvemos al versículo 8, donde hablábamos de Felipe. Estamos en Cesarea todavía. Y en el evangelista Felipe, ¿te acuerdas de él? Él estaba en Samaria antes de esto. Él estaba en Jerusalén como un diácono. El evangelista, este era su ministerio. No es un don del Espíritu. Es un ministerio, lo de evangelista. Pero que era uno de los siete. ¿Cuáles? Los siete diáconos. Nos quedamos con él. Versículo 9. Esto tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Cuatro hijos. Felipe tenía el gran privilegio de tener cuatro hijos con el don de profecía. Y ellos profetizaban. Te digo, profetizar no es predicar. Es muy distinto. Vamos adelante. Capítulo 27 ahora. Hechos, capítulo 27. Y versículo 9 y 10. ¿Sabe qué pasa en este capítulo, verdad? Pablo va de viaje, lo va llevando a Roma en barco. Lo lleva preso, pero no por ser preso, no era libre de hablar. Él pudo hablar. Versículo 9 y 10. ¿Qué pasa? Tienen problemas en el barco, tienen problemas con el tiempo. Que estaba llegando un tiempo muy malo, una tormenta del mar, y Pablo lo discernía. Mira versículo 9 y 10. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo. ¿Cómo lo vio? Esta es la pregunta. ¿Cómo lo vio? Veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. No solo del cargamento
y de la nave, sino también de nuestras vidas. ¿Cómo se llama esto? Esta proclamación aquí de Pablo, ¿cómo se llama? Es una profecía, no es otra cosa. Él dice lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Va a ser un perjuicio y graves pérdidas del cargamento y de la nave, y nuestras vidas estarán en peligro, dice él. Pero no le escucharon. Era un don del Espíritu. El Espíritu Santo estaba hablando a la gente, a los soldados, a los del barco, y no quisieron escuchar. Pero esto no es natural aquí. Pablo no era un experto en esas cosas. Él había recibido la palabra de Dios, vio por medio del Espíritu que este viaje iba a ser con perjuicio y graves pérdidas. Versículo 9. No, ya lo hemos leído. Versículo 22, perdón. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Este ya es tiempos después, días después. Y Pablo se pone delante de ellos otra vez. ¿Y qué dice? ¿Qué hace? Exhorta. ¿Qué es la profecía? Exhortación. Os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué es eso? Consuelo. Porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que no se iba a perder ninguna vida? Es el don de profecía. No lo sabía naturalmente. Solo del barco. ¿Cómo sabía eso? El barco iba a perderse. ¿Cómo lo sabía? ¿No ves qué importante es el don de profecías? La iglesia es edificado por este don. Versículo 23, porque esta noche, así recibió la profecía ahora, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Palabra de profecía. Por tanto, tened buen ánimo, consuelo, amigos, dice Pablo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. ¿Cómo sabía eso? Es el don de profecía, es sobrenatural, es un don de Dios. Viene directamente de su presencia. Ahora versículo 34. Versículo 34. El mismo capítulo. Por eso, está hablando Pablo otra vez. Pablo exhortaba, versículo 33, a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días. 14 días en la tormenta, fíjate, que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un, mira, escucha, ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cómo sabía? ¿Cómo lo sabía? Seguimos. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Palabra de profecía por medio de Pablo. Ahora, para terminar, quiero que vayamos otra vez a 1 de Corintios 14. 1 de Corintios
capítulo 14. Unas palabras que quedan muy cerca en mi corazón. Palabras que a mí me impacta, me da deseos, me hace arder el corazón al leer lo que pueda pasar en la iglesia. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será uno convencido. Por todos será juzgado. Mira, 25, capta cada palabra lo que va a pasar con esa persona que entra en la reunión. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él, por estas tres cosas, por ser convencido del mensaje, por ser juzgado por la palabra, y los secretos de su corazón quedan en la luz. Están hablando de sus pecados. Y están hablando tan personalmente a él que queda convencido. Son los secretos de su corazón. Nadie sabe estas cosas. ¿Cómo lo saben los que profetizan? Pues por el don de Dios, porque Dios quiere convencer a esta persona. Le tiene que juzgar. Él tiene que quedar culpable delante de Dios. Tiene que ver su pecado. Y aún los pecados secretos son descubiertos por el don de la profecía. Y él se postrará al final. Se postra. Él cae sobre su rostro en el suelo. ¿Y qué hace? Adorará a Dios. Dice, declarando que en verdad, mire cómo termina, Dios está entre vosotros. Ah, sí, hombre. Sí. Porque el don de profecía es un don de Dios y se está manifestando, está convenciendo este hombre incrédulo y le ha vencido por completo, de manera que él termina adorando a Dios. La iglesia se edifica, se aumenta gente a la iglesia por el don de profecía. Lo hemos visto con Pablo, que él hablaba profecías. Y la gente incrédulo del barco oyeron la palabra de Dios de una forma directa. Bueno, yo creo hemos terminado ya el estudio sobre el don de la profecía. Yo creo que hemos sido totalmente bíblicos en presentarlo. Espero que sí. Espero que algo está conmoviendo a cada persona que escuche ahora. Que haya deseos y que digamos que estas cosas pasen hoy en día entre nosotros. No puedo hablarte ahora de algunos ejemplos que yo conozco del don de profecía actuando entre la iglesia por mi propia experiencia. Pero ¡ay! Yo sé que este don es para hoy porque lo he visto, lo he observado. Y por eso vamos a orar, hermanos míos. Si tú no eres hermano, por favor, ore con nosotros, porque tú también debes ver la realidad de Dios como lo vio este incrédulo. Mira. Este incrédulo entra en la iglesia. Tú quizás no crees,
Pero Dios te quiere mover en tu corazón, como con este hombre, para que tú veas la realidad de Dios en el siglo XXI. Oremos. Oh Dios, pido especialmente por la iglesia de hoy en día, por los que están escuchando en el momento de la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia, pero tenemos que decir, ellos dirán conmigo, que vemos demasiado poco de este don manifestado entre nosotros, lo que fue tan prominente, lo que fue prometido por el profeta y lo que pasó en el día de Pentecostés y lo que dice que pasará hasta que el gran día del Señor venga, que profetizarán los hijos y las hijas, los siervos y las siervas. Hombres, mujeres estarán profetizando, movidos por Dios. ¡Ay, Dios! Al orarlo, al pedírtelo, Señor, mi corazón se conmueva. Necesitamos esto para la edificación de tu iglesia en el nombre poderoso de tu Hijo. Manda tu poder, Señor, sobre la iglesia hoy en día. Que no seamos como profetizó Pablo también, teniendo apariencia de piedad, negando el poder. Esto vemos demasiado en nuestros días. Oh Dios, no somos así. No estamos negando el poder. Queremos el poder, Señor. El poder del Espíritu Santo. Queremos ver sus dones manifestados entre nosotros. Lo necesitamos ver. No podemos sin ello. Gracias, Señor, porque nos da estos dones, nos regalan. ¿Cómo los vamos a rechazar? Gracias, Señor. Haz que se manifiesta entre nosotros en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Loel, por el mensaje que has traído hoy a Radio Luz de las Naciones desde el cielo. Y bueno, pues desearte lo mejor. Gracias por todo, Loel, y dar la despedida. Despedirnos de todos aquellos que han estado conectados con nosotros a través de nuestros canales y de nuestra página web, y decir que mañana lunes a partir de las 10 estaremos en Luz de la Mañana en directo con todos vosotros. Gracias, Loel, una vez más. Un fuerte abrazo para ti y para Margarita. Y para ti y para tu familia y para todos los que escuchan, que Dios os bendiga, pero sobrenaturalmente. Amén. Y con esta palabra nos despedimos del programa de hoy. Y bueno, pues gracias a todos por haber estado ahí con nosotros. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Yo.